Hola, este es otro de mis vídeos y mis experiencias con negligencias médicas y en este caso hablaré del servicio de urgencias. Seguro que se me olvidan un montón de casos y situaciones, así que ya los comentaré en otros vídeos, pero ahora hablaré de los que recuerdo así en este momento. La primera vez que fui a urgencias, si no me equivoco, fue en el, no, en el año 2000 en Inglaterra. Me caí con la bici y bueno, esto fue primero, iba con la bici unas semanas atrás y un tipo me abrió la puerta y me comí la esquina de la puerta aquí en el brazo, me abrió el brazo por aquí y me mandó al suelo y por suerte era domingo, no había mucho tráfico, no me atropellaron otros coches. Y el tipo era uno de estos que yo llamo Britofuckers, que son como el estereotipo de inglés blanco, britocéntrico, chulesco, machito e hipócrita hasta la muerte. Que también está la versión femenina, que no es machito, pero todo, por todo el resto es similar. Y el tipo se acercó a mí y, como buen inglés, vino a supuestamente preocuparse por mi bienestar. Y me dijo, ¿qué tal? ¿Estás bien? No sé qué. Y me ayuda a levantarme y me ve el brazo y me dice, ah, no, no estás bien. El tío me deja, se mete en la tienda a la que iba. Compró no sé qué, si era tabaco o qué, se metió en el coche y pum, se piró, me dejó allí tirado. El típico interés inglés por tu bienestar. De hello, how are you? Bueno, pues después de eso, yo andaba en bicicleta con un brazo solo y es estúpidamente me da por bajar un escalón de una acera a una calle, pues con un brazo solo. Bien, listo. Pues se me gira el manillar y me caigo al suelo y me jodo el otro hombro. Y bueno, al principio me dolía, pero luego ya me empezó a doler más y dije, uy, 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 y me fui a urgencias y allí me dijeron que esperar allí. Y yo estaba allí esperando. Por cierto, había una tipa sangrando, era un tío sangrando por la cabeza a mares, allí, esperando 3 horas y pico. Una tía que estaba en el suelo retorciéndose de dolor a grito pelado, que no sé qué le pasaba, pero estaba así y se moría de dolor. Y de allí a las 3 horas y pico, vienen y nos dicen, ha habido una emergencia con un caso de un accidente con una furgoneta. Y el tiempo de espera aumenta a unas 14 horas. Esto era por la noche, nos dijeron, quien quiera quedarse aquí que se quede, si no, quien quiera que se vaya a casa y se vaya al médico por la mañana. Y yo, bueno, me fui a casa y por la mañana me levanté y bueno, no tenía tan mal el hombro, pero si lo tuviera roto, 14 horas esperando. Bueno, ya iban a ser más, iban a ser 17, porque llevaba ya 3 esperando. 17 horas esperando, con el hombro roto. Después de también en las, me habían pasado igual un poco, un par de horas, igual antes de que fuera allí, desde que me metí a la hostia. Y luego ir al médico y no sé qué, que te atienda y todo eso. O sea, un hombro roto, pues, la llevaba clara, ¿sabes? Bueno, eso, más que negligencia médica, es negligencia clasista, ¿no? Más que negligencia, incluso es una estructura social clasista en la que tú vives en un barrio pobre y vas al hospital y te llevas ese tipo de atención. Sin embargo, vas a un hospital en una zona rica y la cosa es muy distinta. Y la inversión en sanidad pública pues es como es, porque quien más la necesita es la gente con menos recursos, evidentemente. En urgencias en Bilbao, yo tenía, bueno, tengo un problema, ¿no? Con estenosis del canal medular y aparte tenía como una rigidez muscular muy fuerte en la espalda y llevaba tiempo doliéndome mucho, mucho, mucho. Y yo vivía en Inglaterra, pero bajé a Bilbao a una reunión
de una organización. Y estuvimos allí una semana así. A mí cada día me dolía más la espalda. Yo tenía que estar en las reuniones tumbado. No me podía sentar. Me quedaba dormido, de hecho, muchas veces. Y por estar tumbado. Y al final, pues un amigo me llevó a urgencias allí. Y en urgencias me preguntaron, ¿y esto no te lo vieron antes y tal? Y dije, bueno, sí, es que fui a varios fisios y tal. Pero ¿cómo vas a fisios? No sé qué. Tienes la seguridad social para algo. Cuando tienes un problema de salud, tienes que venir a la seguridad social. Me echó una bulla la tía aquella. ¡Que te cagas! Cuando voy a la seguridad social, ¿tú sabes cuánto tarda en tratarte un fisio en la seguridad social? Desde que pides a tu médica de cabecera que te mande a un especialista, puedes llegar allí, vamos, ya con un miembro atrofiado, ¿sabes? Que no lo puedas utilizar ya más. Y su tratamiento en urgencias fue, sí, hacerme una radiografía, verme que tenía una rectificación de columna, según ellos al menos, producida seguramente por una tensión muscular muy fuerte. Y lo que hicieron fue darme Valium. Diazepam, toma diazepam. O sea, yo me como la bronca de una tipa en urgencias porque cuando tengo un problema de este tipo me voy a urgencias y me voy a un fisio y no porque me vaya y lo que me hacen es darme diazepam. O sea, me dan un relajante muscular. Déjame ver si esto está grabando. Sí. Es que soy muy despistado y no quería yo estar aquí no sé cuánto tiempo hablando sin estar grabando. Nada, eso. Ese es el tratamiento que recibí en urgencias. Primero bronca y después diazepam para tratar un problema de ese tipo. Vale. Bueno. Algo clásico ya en urgencias, pero que es en urgencias, médicos de cabecera, urólogos, proctólogos, de todo, es que te digan, tómate ibuprofeno. Cuando allí tienen delante de ellos mi historial médico, pone en todas, incluso cuando está muy abreviado, y tienen ahí las cosas, simplemente la medicación que tuve, los antecedentes, qué tal, ahí tienes úlcera gástrica. Me estás dando ibuprofeno. No me puedes, tengo yo que decirles, yo no puedo tomar ibuprofeno, yo no puedo tomar antiinflamatorios, son esteroideos, porque pueden matarte incluso si tienes problemas de estómago. Son la causa del 25% de las úlceras de estómago. Ayuda a que se formen muchas otras, aparte de ese 25% que es atribuido exclusivamente a su uso. Son la causa de más del 70% de los casos de sangrado gastrointestinal. Y yo, teniendo un historial médico de unos problemas de estómago que te cagas, desde los 19 años, he estado ingresado 8 días en el hospital porque mi estómago no toleraba los antibióticos que me daban para la tuberculosis. Y me han hecho todo tipo de pruebas y está ahí más que registrado que tengo unos problemas gástricos de la hostia y me dan ibuprofeno y tengo que estar yo constantemente recordándoles que no puedo tomar eso. Y no les gusta nada. De hecho, una vez en urgencias, una tipa me dijo, bueno, pues entonces te doy paracetamol. Y le dije yo, hombre, lo que pasa es que eso antiinflamatorio poco tiene. Y me dice, ya, pero es que si no quieres tomar ibuprofeno. Pero no es que no quiera tomar, tía, es que no puedo, o sea, y que te lo tenga que explicar yo, es alucinante. Pero además esto no es ni una, ni dos, ni tres, ni cuatro, ni cinco veces, ¿eh? Es que esta es la dinámica general con la que me encuentro en todos los médicos, todas las veces que voy a urgencias, toma ibuprofeno, que no puedo tomar ibuprofeno, ni naproxeno, ni ketoprofeno, ni diclofenaco, ni dexketoprofeno, ni no sé cuántos más, antiinflamatorios no esteroideos. En urgencias, cuando tuve el problema de fisura anal, aparte de las hemorroides tan brutales que tenía, fui un día por la noche y me intentaron hacer una inspección metiéndome el dedo y me dolía tantísimo, 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 tantísimo la fisura anal que fue imposible que me hicieran una inspección. Pues estaba yo allí a grito pelado. Y bueno, pusieron el informe imposible hacer la inspección
por un dolor extremo que tiene el paciente. Me dieron, por cierto, una crema que para que probara, que ya me podían avisar, que yo leí en el prospecto que podía dar dolor de cabeza, pero que podía dar semejante dolor de cabeza, no me lo ponía allí. Y era nitroglicerina. Y me desperté por la mañana con la cabeza que me reventaba. Yo no recuerdo un dolor de cabeza semejante. Me tomé un montón de paracetamol y de todo y tardó horas en pasárseme. Pero bueno, lo peor no fue eso, sino que a la mañana siguiente yo me fui allí y a la tipa que estaba allí le dije, mira, que vine ayer allí aquí por la noche y bueno, lo que me dieron pues fue esto y no puedo utilizarlo por este efecto secundario que tiene. Si estuviste ya ayer aquí de noche, ¿qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? Esto no es para urgencias. ¿A qué vienes a urgencias? Si estuviste ayer aquí de noche. Yo ya, es que vine ayer aquí de noche. Y lo que me dieron como tratamiento es algo que es inaplicable por esta cuestión. Entonces, a ver qué puedo hacer. Pues la tía, después de echarme una bronca que te cagas por ir a urgencias y decirme a qué urgencias no era para aquello, ¿y qué hago yo cuando me muerdo de dolor que voy al zapatero? Pues la tía, a pesar de ver en el informe que la noche anterior no me podían haber hecho una inspección anal por el mega dolor que estaba sufriendo, la tía cogió y se empeñó en hacerme una inspección anal, pues, para joderme, básicamente. Porque yo le dije, tía, pasó esto, y dices que si no, yo no te puedo dar nada, tengo que ver qué pasa ahí. Y la tía me dice aquello, yo a grito pelado, la tía diciendo, relaja, relaja, tranquilo, no te muevas y tal. Una cosa, pero una brutalidad lo que me hizo la tía esa. Y yo, claro, tuve que ceder porque es que si no, ¿qué hago? Me voy para casa con una tía que me dice, ah, si no te dejas inspeccionar, te vas para casa igual que viniste. Y la tía me ve ahí, me receta ibuprofeno, digo que yo ibuprofeno no puedo tomar, ve que tengo úlcera, que tuve úlcera péptica. Y coge y me da otra cosa, me dice todo y esto que es más suavecito y tal, para que no te duele el estómago. Y yo ya lo vi y no se lo dije en el momento porque no estaba 100% seguro, pero me parecía que el naproxeno que me estaba recetando era otro antiinflamatorio no esteroideo. Llegué a casa, comprobé y efectivamente. Fui a mi médica de cabecera en Londres. No, en España. Fui en España porque tenía un dolor así, como ardiéndome un poco, a partir de la raíz del ojo, que me subía por la cabeza. Y era cuando estábamos con el tema de la pandemia, no sé qué. Y llamé al 061, se lo expliqué, me dijeron, uy, vete a verte eso. Llamé a mi médica de cabecera, le dije, mira, no sé si es un efecto secundario de la pregabalina, me dijo, no, eso tengo que vértelo yo, a ver. Fui allí, esa misma mañana, y me lo vio y me dijo, no, a mí me parece que esto puede ser un herpes, si ves que te avanza y tal, pues vete a urgencias. Claro, un herpes, tía, bueno, pues a ver, herpes hay de muchos tipos, ¿sabes? Y si veo que me avanza, pues yo qué sé, igual tarda unos días o algo, pues. En cuestión de horas me avanzó eso desde aquí hasta aquí. No era un herpes cualquiera, era un herpes zóster. Un herpes zóster que es una cosa que causa un dolor brutal que te llena la zona a la que afecta de unas vesículas, como unas ronchas llenas de líquido que luego se secan y se forman unas costras. Y bueno, que yo todo eso lo aplaqué con un emplasto de arcilla que puse y que secó todo eso y no avanzó, pero bueno, ya el dolor luego persistió durante un par de semanas o así. Pero hostia, tía, que me tienes que decir que esto puede ser un herpes zóster, no un herpes cualquiera, que yo, ¿sabes? Yo me dices que es un herpes zóster, yo llego a casa, busco herpes zóster y digo, hostia, tengo que andar muy al loro, que esto puede avanzar muy a prisa, o esto es un dolor de la hostia, o yo qué sé, pero nada, pues. No sé si por no posicionarse o por no ser muy profesional o no explicarse mucho, o yo qué sé qué. Pero bueno. Voy en Inglaterra a pedirle ayuda a mi doctora de cabecera, también así de guardia creo que estaba.
Y le dije que esto fue en el 2000 también. Yo estaba muy mal, estaba muy deprimido, con muchos problemas de ansiedad, muy al límite. Y le dije, mira, tía, yo hay momentos, sobre todo en los que estoy así muy tenso, que yo creo que el riesgo de suicidio es muy alto. Y no sé si me podrías dar algún tranquilizante, que si no, si no, o sea, yo no lo quiero tomar de forma continuada, pero en momentos así puntuales, pues para que me relaje un poco y que no vaya yo a, pues eso, a suicidarme. Y la tía me dijo que no, que esas cosas no las daban así. Y que además yo tenía un historial de consumo de drogas. Y le dije yo, a ver, mira el historial de qué consumo de drogas es. En el 98, en el 99 consumí bastante LSD. El LSD ni es adictivo. Ni es algo que produzca efectos secundarios, ni hostias. O sea, yo no estuve enganchado al LSD. No me vas a dar un tranquilizante al cual yo me vaya a hacer adicto, y menos ahora, menos todavía cuando me lo vas a dar en unas cantidades que va a ser un poquito, por si se da alguna situación. No me vas a estar dando cajas y cajas. Y ante su negativa, yo dije, bueno, pues yo necesito ver a un psicólogo. Y me dice, un psicólogo. Antes te tiene que ver a un psiquiatra para luego derivarte a un psicólogo. Y yo, pues mándame a un psiquiatra. Y me dice, uff, pues las listas de espera son como de un año así. Y yo, pues mándame al psiquiatra. Pero, o sea, la tía me largó de allí. O sea, va un tío que es bipolar a una consulta. Te dice que está muy mal, que el riesgo de suicidio es alto. Y tú lo largas para casa sin ningún tipo de ayuda, ni medicación, ni nada, más que espérate un año, a ver si en este año no te suicidas, para que te vea un psiquiatra, para que mientras ese psiquiatra te deriva a un psicólogo, tampoco te suicidas en ese tiempo, y luego esperemos que el psicólogo consiga que no te suicides, ¿sabes? Alucinante, alucinante. Un tratamiento también así, bueno, no sé si llamarlo urgencias, ¿no? Yo fui a hacerme unas pruebas de enfermedades de transmisión sexual, que te las hacían en el día y te daban los resultados, parte de ellos en el día, y si no, el resultado final en una semana. Fui allí, me dijeron mea aquí, pues yo el día anterior por la noche no había bebido mucho, esa mañana no había bebido, no conseguí mear, entonces lo poco que me extrajeron del pene fue una cosa así un poco viscosa. De ahí el tipo que me hizo esa prueba, porque estuve allí toda la mañana haciéndome varias pruebas, pues dedujo que podía tener clamidia o no sé qué hostias. Pero que podía tenerla, que eso no lo podían determinar en el día, tenían que esperar una semana para poder darme un resultado final. Sin embargo, cuando me voy, me dan un bote de antibióticos para que me lo zampe. Y la tía, toma, tómate esto, no sé qué, y yo, ¿esto qué es? Esos son antibióticos. ¿Y por qué? ¿Para qué sirve esto? ¿Por qué me los tengo que tomar? Eso te lo tienes que tomar porque no sé qué. Me echó una bronca, que te cagas por preguntar qué era eso. ¿Y para qué servía? Esto en el 2000 también. Y claro, el resultado final era en una semana. Pero por si acaso, yo me tenía que zampar un bote de antibióticos por si acaso. Y yo me fui para casa pensando que igual tenía el tema este. Llamé a todas mis amigas diciéndoles, mira, que igual tengo esto, cuidado. Y de allí a unos días, esto era un viernes, el lunes me fui a otro hospital en el que me atendieron al instante, por cierto, en una zona más rica, que aquello fue, como dicen en Galicia, chejar en cher. Me atendieron al momento, el tipo me vio ahí y me dijo, no, no tiene ninguna pinta de que tengas esto. Yo no le dije que había estado en otro sitio, le dije que había una amiga mía, me había dicho que tenía eso y que yo había tenido relaciones sexuales con ella y que igual estaba contagiado, no sabía. El tío me vio y dijo, no, no tiene ninguna pinta de que tengas esto. Pero, tómate este bote de antibióticos por si acaso. Esto es acojonante, tíos. Es acojonante. Por ahora se acabó.
Seguramente me acordaré de más de estas situaciones y os hablaré de ellas en otro vídeo de mis experiencias con negligencias médicas que tengo por ahí anotadas, no sé cuántos vídeos que ya hasta me da pereza hacer por todo lo que tengo que hacer. Esto es una pequeña lista que tengo de mis problemas en ese sentido y que me queda todavía bastante por añadir. Así que queda saga para rato. No olvidéis que ya existe el vídeo sobre mis experiencias con negligencias médicas respecto a psicología, psiquiatría, urología. Hemorroides y fisura anal. Y no sé si alguna más. Y seguiré con el de las hemorroides y fisura anal porque después de lo que conté todavía hay más tela. Nada, espero que caigas en buenas manos, espero que se haga una inversión mucho mayor en sanidad pública, que en vez de recortes lo que hagan sean recortes en lo que llaman defensa, recortes en envío de armas a países para que se maten entre sí, recortes en subvenciones a televisiones que no son la pública, sino que son televisiones privadas, pero que son subvencionadas con dinero de todos, recortes a la monarquía y recortes a muchas otras cosas y que se dediquen a la sanidad pública, que es lo que hace que cuando tienes un problema y no eres rico, pues tengas una atención decente. Un saludo.